Hola, soy Hakrim, support de Giants and the Dogs, y vengo a presentaros la nueva rotación semanal de LoL. Ashe ocupa el rol de AD Carry. No es muy buena en solo Q, ya que es muy fácil de counterear debido a su escasa movida. Por lo tanto, necesitas un buen posicionamiento en teamfights y un buen peel. Pero es muy recomendable a la hora de empezar a jugar en LoL, ya que tiene un kit de habilidades muy sencillo y mucho rango. Lo bueno que tiene Ashe son su nivel 1 gracias a su pasiva y el daño de la W, y su kit de habilidades, la cual la hacen el AD Carry con más CC, ya que aplica CC continuo con la Q activada, la W, la cual aplica otro slow, y la ulti, que es un stun muy bueno para hacer engage. Janna es un campeón que ocupa el rol de support, probablemente el support más sencillo de utilizar y uno de los mejores para dar tus primeros pasos en el rol. Janna es un campeón con muchísima habilidad, gracias a la pasiva del campeón y a la vida pasiva del W, la cual proporciona move speed tanto a ella como a los aliados. Su fase de líneas se basa en poner escudos a su AD Carry y potenciar su daño o mitigar el del enemigo. También cabe decir que Janna se utiliza mayoritariamente para no ganar las líneas, pero tampoco para perderlas, aunque es débil contra botlanes de pokeo, ya que no tiene sustain ninguno en línea. Es muy buena contra composiciones que dependen de sus ultimates, ya que su R puede hacer disengage y hacerles perder ultis al enemigo. Y es buena contra campeones melees, ya que puede dejar a tu equipo hacer daño gratis y no dejar a los enemigos acercarse. Aunque si utilizas mal tu ulti, también podrás perder tu la teamfight. Lee Sin ocupa la posición de jungla. Muy bueno en solo Q gracias a su fuerte early game, pero muy complicado de usar debido a la infinidad de combos de habilidades que puede realizar. Tiene un early game muy fuerte, por el cual tendremos que hacer mucha presión, pero su fuerza decae mucho al paso del tiempo, momento en el cual dependeremos exclusivamente de su combo para atraer enemigos hacia su equipo. Nami ocupa el rol de support, probablemente uno de los supports más completos por su kit de habilidades, pero a la vez muy complicado de utilizar. Un support con dos caras en fase de líneas, según la fuerza de su AD Carry en línea puede utilizarse de forma pasiva o agresiva, lo que al ser un support muy blando le hace muy vulnerable contra supports con engage y fuertes en early. En teamfights tienes una habilidad para hacer build para tus carries increíble, gracias a su pasiva, la cual le da mucha movilidad al objetivo al que alcanzas, como por su disengage con su pompa y su ulti, la cual también puede ser utilizada como engage si es necesario. Sion, un campeón utilizado en la línea del top. Es un campeón con un kit de habilidades muy sencillo pero no fácil de utilizar. Un top laner con una capacidad de tanqueo increíble y al mismo tiempo mucho daño a los carries enemigos. Al mismo tiempo tiene una gran capacidad de engage con su ulti, aunque es muy fácil de esquivar para campeones con saltos. Y al mismo tiempo es un campeón muy fácil de quitar si tiene estabilidad en cooldown. Varus ocupa la posición de AD Carry o desde hace poco en la mid lane. Fuerte fase de líneas, pero es un AD Carry fácil de counterar debido a su escasa movilidad. Tiene un gran daño base en sus habilidades y una gran capacidad de pokeo, pero por contra necesita mucho mana, tiene poco en rango en sus ataques y has de acertar todas sus habilidades. Es un campeón con habilidades por daño porcentual gracias a su pasiva, lo cual le hace muy fuerte contra tanques y al mismo tiempo tiene una ultimate muy buena para aplicar CC en una teamfight o hacer engage para hacer la misma. Bolívar es utilizado mayoritariamente en la jungla y también en top. Tiene un kit de habilidades muy sencillo. Es un campeón con un gran daño gracias a su kit de habilidades, en especial el mordisco, y es muy bueno para gankear. También es muy bueno para limpiar la jungla y es muy difícil de counter junglear gracias a su pasiva, aunque con esta en CD es muy fácil de matar y en las teamfights es un personaje fácil de quitar. Kukong es un campeón que se utiliza mayoritariamente en la jungla y el top, con un kit de habilidades bastante sencillo, pero difícil de masterear porque has de saber cómo hacer un buen engage sin tener gran movilidad. Es un campeón que escala muy bien a raíz que pasa el tiempo. Gracias a sus habilidades es muy bueno contra tanques y al mismo tiempo puede tanquear algo más que un asesino gracias a su pasiva. Se basa en hacer buenas ultis en teamfights gracias a su salto y su copia, la cual le puede ayudar para hacer el engage y hacer mucho daño gracias a su gran daño en área. Por contra, es muy fácil de hacer el disengage, y también, una vez más, si vas muy por detrás en una partida, es muy difícil recuperarte. Yasuo es un campeón que se utiliza principalmente en la línea del mid, pero también algo en el top. Es un campeón muy complicado de utilizar, ya que necesitas una gran habilidad para moverte con él en línea y las peleas, o serás un blanco fácil para los enemigos. Es uno de los campeones que mejor escala conforme avanza el tiempo de partida.
porque es muy dependiente de ítems. Su fase de líneas es bastante floja, pero sí es cierto que si sabes utilizar su salto con los objetivos enemigos, serás difícil de alcanzar y podrás farmear. Pero es muy débil contra cualquier tipo de personaje si no lo utilizas bien. También, gracias a su barrera, puedes defender infinidad de objetivos. El Teamfight es un personaje dependiente de hacer un buen knock-up por su parte o un aliado, el cual le ayuda a dar una ulti decisiva. Zed es un campeón que se utiliza en la main lane. Es un personaje que necesita una gran cantidad de mecánicas para masterizarlo, pero fácil de utilizar a un nivel menor. Masterizar este personaje te ayudará a subir el ranking gracias a su capacidad de hacer duelos uno contra uno y gracias a ello es un gran split pusher. En línea es muy sencillo de usar, ya que no tendrás que tener en cuenta el maná ya que utiliza energía y se recarga rápidamente, por lo tanto le hace ser un campeón la Nebuli. Es muy fácil de contrarrestar en teamfights gracias a un buen peel por parte del otro equipo, pero si consigues acabar con la vida del enemigo con más daño ganarás la teamfight fácilmente.